esta es una historia que trascenderá en la humanidad. Toda la esperanza se ha perdido. Lo siento mucho. Los humanos modificados con bioingeniería eran los objetos perfectos para las investigaciones de las grandes corporaciones espaciales. Hasta la existencia de varias revelaciones de humanoides donde se prohibieron su manufactura y las relaciones amorosas entre humanos y humanoides. En la actualidad es muy difícil encontrarlos, ya que solo los desarrolladores han sido capaces de salvar su conciencia. Esteban, no todos los días son así. Yo sé que, de verdad, algún día todo va a cambiar. ¿Te encuentras bien? ¿Te acuerdas cuando teníamos 15 años? Todo era felicidad. ¿Cómo olvidarlo? Si esas fueron las épocas más felices de mi vida. Y todo era tan fácil. Quisiera cambiarlo todo. Regresar en el tiempo. No equivocarme tanto. Ahora no sé si es un tormento o una bendición. A veces, ser mitad androide me ha hecho dejar de sentir o pensar como un humano. Y la verdad, me hace depender mucho de mi programador. Los nuevos prototipos de naves espaciales están listos. La NASA afirma poder llevar a 2 afortunados para crear vida en Atlas. Una nueva vida y una nueva evolución. Más detalles a continuación. Thank you.
Me encanta esa foto. Te veías tan feliz de ese día. ¿Cómo olvidarlo? Fue uno de esos días en que todo cambió. Reemplazaron varias partes de mi cuerpo por piezas mecánicas. Y desde ahí no he vuelto a ser normal. ¿Piensas irte con alguien? Sí, con una persona que he amado toda la vida. No, huye conmigo y seamos felices juntos. Estoy harta de esta mierda. Estoy lista para escapar contigo. Maldita Cynthia, tú eres de mi propiedad. Yo te salvé. Ahora eres mía. Suscitado varios homicidios en la ciudad, entre humanos y humanoides. Aún no se han encontrado a los involucrados. Y en otras noticias, nos enlazamos en vivo con el lanzamiento del transbordador, que llevará a dos personas hacia el espacio. Esta es una historia que trascenderá en la humanidad. Hasta luego, la soledad de quien compró tabaco y perdió el fuego. Las nubes van a Marte, el arte lleno de egos. El amor a primera vista suena chiste entre los ciegos. Los juegos de mesa que acaban en la cama. El sol insoportable y uno en llamas. Las calles que amas y los rostros que jamás vas a olvidar. Los amigos que te encuentras por casualidad en el mar. Los aún no llego, pero casi.